Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Dios bendiga nuestras vidas en esta hora. Vamos a dar inicio a nuestro servicio del día de hoy. Vamos a cantar a nuestro buen Dios y permitir que su espíritu de gracia y poder pueda llenarnos en esta hora. A todos los que están conectados, animamos a que pueda cantar incluso con nosotros si necesita y puede hacerlo. Que Dios bendiga nuestro tiempo y nuestra alabanza. Amén. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso, es sublime, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande. Aleluya. Sí, Señor. Porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya. Mi Jesús la sepultó en la más profunda mar, mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya, amén, son borrados ya. Mi Jesús la sepultó en la más profunda mar, mis pecados son borrados ya. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor, alabaré. Alabaré, alabaré a mi Señor. Juan dio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Amén. Bendecidos, somos bendecidos. Una canción nueva. Si alguien me pregunta cómo estás, cómo estás. Si alguien me pregunta cómo estás. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bendecido, muy bendecido. Bendecido porque Cristo me salvó. Amén. Bendecido, bendecido. Bendecido porque Cristo me salvó. Una vez más. Si alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Si alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo. Amén. Amén. Aleluya. Esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar, porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes
voces alaban al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. Esta iglesia no va a parar, no va a parar. No va a parar, no va a parar. Esta iglesia no va a parar, porque está dentro de mi corazón. Aleluya. Amén. Dispongamos nuestro corazón. Adoremos al Señor. Y digámosle lo maravilloso que es Él. Amén. Hoy más que nunca. Aleluya. Hoy más que nunca, Señor, yo te amo. Hoy más que nunca, Señor, te necesito. Sí, Señor. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo hoy más que nunca, Señor. Una vez más. Aleluya. Hoy más que nunca, Señor, yo te amo. Dile con tus palabras a Dios. Él quiere escucharlo. Sí, Señor. Te necesito. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo hoy más que nunca, Señor. Te adoramos, Jesús. Te amamos. Declaramos que tú eres nuestro Dios. Y tú eres nuestro Rey. Aleluya. Levanto mis manos. Aleluya. Levanto mis manos. Aunque tenga mil problemas, levanta tus manos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Cuando levantamos nuestras manos es señal de victoria y de poder. Y cuando proclamamos el nombre de Jesús, empieza a mover su mano a favor nuestro y bendice todo nuestro ser, todo lo que necesitamos ser bendecidos en Él. Él está allí escuchando nuestro clamor, nuestra adoración, nuestras palabras, nuestras súplicas. Él está allí escuchándolo. Levanto mis manos.
aunque no tenga fuerza, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas, sí Señor, cuando levanto mis manos comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos comienzo a sentir el fuego. Aleluya. Sí, Señor. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas. Sí, Señor. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Señor, no solo levantamos nuestras manos, también levantamos nuestro corazón delante de ti. Necesitamos de ti más que nunca. Del tiempo en que vivimos, este es un tiempo donde necesitamos ver tu mano extendida, tu poder a favor nuestro. Bendigo tu nombre y declaro que tú eres nuestro Dios y nuestro Creador. Te bendigo en esta hora, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Aleluya. Qué bueno es nuestro Dios. Aleluya, aleluya. Bendito sea Cristo. Aleluya. Tomen su asiento, por favor. Bendito sea el nombre de nuestro buen Dios. Que el Señor nos bendiga en esta hora. Que Él sea nuestro buen Dios que levanta todo nuestro ser y nuestro corazón. Espero que hayan tenido una semana bendecida delante del Señor. Y el día de hoy podamos simplemente estar en un espíritu de gratitud delante de Él. Sabemos de que estamos en un tiempo en el cual necesitamos más que nunca ver la gracia de Dios en nuestras vidas. Y qué lindo es nuestro buen Dios. Aleluya. Dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestro espíritu y podamos gozarnos con la palabra que Él tiene en esta hora para con nosotros. Si es que yo les invito a que abran sus Biblias en Gálatas capítulo 6, versículo 9, por favor. Hoy estaremos hablando sobre un tema particular, la importancia de hacer el bien. La importancia de hacer el bien. Esto es algo que necesitamos simplemente recordar día a día cuál es la razón por la cual yo necesito hacer el bien. ¿Por qué necesito hacer lo correcto? ¿Por qué necesito caminar haciendo las cosas que yo debo de hacer de acuerdo al conocimiento que tengo de las cosas del Señor? Y esto nos trae a memoria en Gálatas capítulo 6, versículo 9, con un énfasis particular. Así es que dice la palabra del Señor de esta manera. Gálatas capítulo 6, versículo 9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo, si no desmayamos, segaremos. Una vez más, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo, si no nos desmayamos, segaremos. Oremos al Señor, entreguemos este tiempo a Él. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de ti en tu casa.
esperando y anhelando que tu Espíritu Santo pueda hablarnos, enseñarnos, guiarnos y podamos entender plenamente, conforme tu propósito, lo que anhelas que nosotros sepamos. Hoy entregamos a ti todo lo que somos. Y hoy abrimos nuestro corazón para aprender de tu palabra y declarando que en ti somos más que vencedores. Señor, hacer el bien en muchas ocasiones no es algo que nace de nosotros, pero necesitamos tu ayuda para poder caminar en ese trayecto en el cual necesitamos caminar. Por eso en esta tarde te entrego todo, Señor, y anhelo con todo el corazón que tu Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe. En Cristo. Amén. Y amén. ¿Qué es hacer el bien? Es una pregunta muy simple. Y quizás nosotros pudiéramos tener una respuesta muy simple. Hacer el bien debe ser el modo de vivir de un cristiano. Hebreos capítulo 13, versículo 16 dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. El mundo y las circunstancias en que vivimos en muchas ocasiones nos tienta a no hacer lo correcto y no hacer el bien. Hay tanta tentación, hay tanta manera del cual somos atraídos a no poder cumplir con lo que nosotros debemos de cumplir en muchas ocasiones. Sea en el trabajo, sea en la escuela, sea en el lugar que sea, en momentos nos sentimos tentados a ir por el atajo, tomar el camino más corto para lograr un objetivo deseado, simplemente. Esto a veces, en muchas ocasiones, es no haciendo lo correcto. O sea, tomar el atajo significa tratar de hacer trampas y tratar de tener otros apoyos y otras formas en el cual queremos cumplir con nuestro deseo y lo que queremos, pero no necesariamente involucra hacer bien las cosas. Pero toda la estructura y el sistema el cual nos envuelve en este tiempo, pareciera ser que eso es algo complicado de cumplir, de hacer el bien, de hacer lo correcto, de hacerlo por la forma correcta, ir por el camino que necesitamos ir para lograr lo que queremos lograr. Podemos, por ejemplo, escuchar en estos tiempos de personajes de la política y de lugares incluso en los cuales son sorprendentes, de personas que van y pagan por un diploma de doctorado o masterado o lo que sea, ¿no? Entonces simplemente para poder tener el reconocimiento de la gente y tener un papel donde diga doctor, licenciado y todo lo que involucre esto, pagamos. Se paga. Entonces esto trae ¿qué cosa? Tomar el camino corto y no hacer lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque para eso tiene que estudiar, para hacer correctamente las cosas tiene que tomar tiempo, tiene que tomar años de estudio y hacer las cosas que necesita hacer conforme a lo previsto. Entonces, los hermanos de la iglesia primitiva nos enseñan algo particular. En aquel tiempo, en Hebreos capítulo 4, versículo 32 dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. A mí me encanta leer Hechos de los Apóstoles cuando estoy leyendo la parte de la iglesia de los hermanos que han recibido los nuevos creyentes en Cristo. Se reunían en las casas, comían de los panes, se reunían y empezaban a preocuparse el uno por el otro, no permitiendo que los que no tenían mayores recursos pasaran hambre o pasaran necesidad, sino la palabra de Dios dice que ellos compartían todo,
todo lo tenían en común. Esto es algo increíble de hacer el bien. Una enseñanza clara de qué es lo que hay que hacer en forma correcta, ¿no? Mirar las cosas que están sucediendo alrededor nuestro y tener el espíritu de compasión y permitir que nuestra vida sea bendición para otras personas en necesidad, en una situación difícil. La palabra de Dios dice que el que tiene todo lo que está dentro de tu poder, de tu forma, del querer y del poder tuyo, haz el bien, haz el bien. Todo lo que está a tu alcance, de la forma en que puedes ayudar, ayuda. Esto exactamente es lo que nos enseña en la iglesia primitiva. La importancia de hacer el bien, particularmente en el pueblo y la comunidad de Cristo. Usted y yo conocemos de Él. Jesús vino a enseñar algo diferente de todas las enseñanzas que puedan haberse enseñado en aquella época, hace 2000 años atrás, aquí en la tierra. Hasta hoy día perdura su enseñanza, su doctrina no pierde vigencia, su estructura o método de enseñanza fue increíble, que penetró hasta el corazón más duro. Hoy usted y yo podamos simplemente leer la palabra, gozarnos de esta y permitir que nuestra vida también sea bendición para otros. Amén. Ser bendición para otros. Es hacer lo correcto. ¿Qué es el bien? ¿Qué es hacer el bien? Es hacer lo correcto. Es hacer lo correcto. ¿Le suena esa palabra? Hacer lo correcto no necesariamente es algo fácil. Porque muchas personas pueden hacer lo correcto, pero no lo quieren. Y esto lo lleva a un punto conflictivo consigo mismo. De las personas que tú esperas que haga lo correcto, son las personas que actúan de manera incorrecta. Jesús habló de esto en forma muy clara cuando uno de los escribas allí en el templo, cuando él estaba enseñando, se levantó, alzó la mano quizás y le dijo: Jesús, ¿qué debo hacer para ser salvo, para ser heredero del reino tuyo, del reino de Dios? Jesús le dice: ¿qué es lo que dice la ley? ¿Qué es lo que te dice todo lo que tú lees? Y el hombre le dice: amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Haz eso y vivirás. O sea, hazlo. Ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Por qué me preguntas? Básicamente es la respuesta de Jesús. Entonces este hombre, queriendo y buscando todavía la forma de echarle en una forma tentadora a Jesús, salió y le preguntó: ¿y quién es mi prójimo, Jesús? ¿Qué le respondió? Con una parábola. Automáticamente, Jesús es uno de los maestros de maestros, el cual, si usted y yo nos compenetramos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, podemos disfrutar de toda la enseñanza y solamente a comer, saborear de la forma en la cual él expuso el reino de Dios. Jesús habló del buen samaritano. Había una vez un hombre que tuvo un accidente, alguien fue robado y le pegaron y quedó allí tirado en el suelo. Pasó, ¿qué cosa? ¿Quién? ¿Pasó un sacerdote? Pasó de largo, no le hizo, no le ayudó. Pasó después un levita, tampoco le hizo caso. Después el tercero, ¿quién fue? Un samaritano. Un hombre odiado, un hombre que no tenía ninguna forma, quizás era el menos indicado para poder ayudar, fue el que se bajó y dice la palabra que curó las heridas de este hombre que
que fue robado, que fue golpeado por los maleantes, y simplemente lo levantó y lo llevó. Dice que lo puso en su caballo, lo llevó al mesón o al hotel, quizás en este tiempo, o lugar donde le tenían que cuidar. Y dice la palabra que él quitó un pequeño dinero y le dio a la persona allí en el hotel y le dijo: que él quede aquí, por favor, hasta que esté bien. Este es un dinero, y si tú usas más de lo que yo te estoy dando, ponlo a mi cuenta, yo te pago cuando yo venga. Jesús le dijo al fariseo en esta parábola que te estoy diciendo: ¿quién crees que es el prójimo? ¿Quién tuvo compasión de su prójimo? El buen samaritano. Entonces este hombre dijo: pero yo lo hice. Perfecto, sigue haciéndolo. A lo que voy es, Jesús siempre nos anima y nos enseña a que hacer el bien es importante. Esto es hacer el bien, actuar de acuerdo al conocimiento que yo tengo de lo que debo de hacer, y lo hago pensando no solamente en mí, sino pensando en los demás. No solamente yo sea un espíritu de egoísmo, sino pensar de que yo no estoy simplemente aquí en esta tierra sin un propósito, sino mi vida tiene un propósito en donde estoy. Hacer el bien va a ser de bendición para mí y para los que me rodean. Hacer el bien va a ser un testimonio para el reino de Dios. Si yo hago bien las cosas, entonces la gente van a querer hacer y acercarse a mí, y van a querer hacer las cosas como yo lo estoy haciendo bien. Entonces, ¿qué significa esto? Tiene una gran importancia el hacer el bien. Ahora, ¿por qué debo de hacer el bien? Porque a su tiempo, si no desmayamos, vamos a recoger. A veces el hacer bien no significa que enseguida vamos a ver resultados muy buenos. Queremos nosotros medir en muchas ocasiones: ah, ok, yo he sido bueno, yo he hecho las cosas bien, yo he caminado rectamente, pero los otros no, me ofenden. Ah, paso momentos difíciles, y pareciera ser que cuanto más la gente que hace maldad son la gente que viven mejor. Cuanto más hacen mal, parece ser que ellos son los que son más amados y más queridos. Y yo, tratando de hacer bien las cosas, no me sale nada. La gente no me reconoce, la gente no ve el esfuerzo que yo hago para hacer el bien. La Biblia dice que esto no te afecte, sino no te desmayes. O sea, estas cosas negativas alrededor tuyo no te impacten al punto de que tú le dejes de hacer el bien que corresponde y que tú sabes que tienes que hacer. Camina por la rectitud, camina por la verdad, camina por el camino que te va a traer beneficio, gozo, alegría, porque al último, si tú no desmayas, si sigues haciendo lo correcto, vas a sembrar esto. La gente te van a reconocer. En el reino de Dios tú eres amado, y las personas que te conocen te van a valorar. Las personas que son de valor te van a valorar, y van a tener amistades que valen la pena. Vas a tener a tu alrededor personas que te van a ayudar. El fruto no se ve en los 5 días. El fruto de hacer bien las cosas no ves en un mes quizás. El fruto de hacer bien las cosas quizás lo vas a ver en años. Vas a tener que mirar las cosas como son, y dirá: yo me acuerdo de lo que bien que he hecho allá, y ahora estoy haciendo las cosas correctas y estoy tomando el fruto de ello. La práctica del bien es tan gratificante que incluso es un remedio para prevenir la depresión, el estrés y la ansiedad. Hacer bien las cosas está bien. La gente que va por el camino equivocado y miente para conseguir cosas y roba para poder vivir bien a su manera, y simplemente hace cosas que no son correctas,
Eso queda en el corazón, daña el espíritu, la mente hay un conflicto aquí en la mente y no va a poder dormir bien, no va a poder hacer las cosas bien que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque tiene conocimiento del bien y del mal, sabe que hizo mal, sabe que se hizo mal, y cuando uno sabe que lo hizo mal, esto va a marcar su vida. No importa si le vieron o no le vieron. No importa si descubrieron o no descubrieron los que tenían que hacerlo. Lo importante es que yo estoy haciendo bien para vivir bien. Tranquilo. No hay ansiedad. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo que tengo que hacer. Vivo preocupándome de los demás. Trato de vivir correctamente. Aunque otros no lo vean bien, si yo sé que es lo correcto, créanme, siga lo que usted cree que tiene que hacer. La palabra de Dios no generalmente es aceptada por muchos. Si usted trata de ser lo correcto, le llaman santulón. Si usted quiere hacer las cosas de una manera ideal, como la palabra indica, le van a llamar fanático, le van a llamar religioso, le van a llamar qué tanto tú tratas de hacer bien las cosas y al fin y al cabo nadie te va a valorar ni nadie va a ver lo que tú estás haciendo de bueno. No, no, el enemigo trata de hablarnos de esa manera para desanimarnos, pero Gálatas dice, si no nos desmayamos, sembraremos, lo vamos a recoger. ¿Y qué significa esto? Que yo estoy preparando mi camino, porque yo no solamente estoy buscando bendiciones en esta tierra, estoy esperando el tiempo glorioso del Señor. Y yo sé que si mi vida se ve manchado por las cosas negativas que yo no estoy haciendo correctamente, está en peligro mi salvación y mi vida eterna. Porque la palabra de Dios dice de que ninguna persona que está manchada va a entrar en el reino de los cielos. Esto es claro y categórico. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Nadie que no sea santo delante del Señor puede entrar en el reino de los cielos. Eso es un lugar muy bueno, pero hay un alto precio. Jesús ya lo pagó, hoy es gratuito. Pero necesitamos ser responsables y hacer nuestra parte para vivir una vida conforme al conocimiento que tengamos ¿de qué? De la palabra. Ayudar a otros. Yo puedo recordar de personas maravillosas en mi país, en Paraguay. Personas que están tomando tiempo de sus recursos utilizando para poder bendecir a otras personas en este tiempo en que estamos viviendo. Ellos están haciendo lo que es la olla popular. Estoy seguro que no solo en Paraguay, sino en diferentes partes lo están haciendo en este tiempo. Pero en mi país en particular, en Paraguay, están en diferentes partes. Y conozco de personas en particular que se están dedicando a esto para poder ayudar a aquellas personas más desfavorables en este tiempo en cuestión de economía. ¿Y qué bueno es eso? ¿Eso qué es? Eso es hacer el bien. Eso no es tratar de demostrar, oh, yo puedo, oh, yo soy bueno, oh, yo estoy haciéndolo, hello, aquí estoy para demostrar a todo el mundo. No, 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 no. Ellos lo están haciendo con una actitud alegre y con una disposición maravillosa, gastando incluso de sus recursos para poder alimentar, ayudar a otras personas. ¡Qué lindo es esto! Fortifica, alienta. Y una vez más aquí, si me permiten, voy a poner un ejemplo.
siempre habrá personas que van a criticar. Nunca vamos a estar exento de estas cosas. No importa lo que usted haga, es la razón por la cual usted y yo tenemos la necesidad de hacer lo correcto. No importa lo que podamos escuchar, sino importando lo que yo sé conforme a la palabra que tengo que hacer. ¿Me explico? Porque uno va a decir que está mal, otro va a decir que está bien, el otro va a estar feliz contigo, el otro se va a enojar contigo, el otro va a charlatanear, el otro te va a criticar y así sucesivamente. Pero una de las cosas importantes aquí es que usted y yo conozcamos lo que debemos de hacer conforme a la palabra del Señor. Pablo anima a los que andan en el Espíritu a no cansarse de hacer el bien. Escúcheme una cosa: si usted está mintiendo, si usted es una persona que está haciendo las cosas en forma incorrecta, yo le animo en el nombre de Cristo a dar la vuelta 380 grados y empezar a vivir una vida conforme a lo que la palabra de Dios nos indica a nosotros. La palabra cansarse tiene que ver con un agotamiento que lleva a la persona a dejar su labor. En segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 13 dice: y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. No te canses. Uno de los ejemplos claros que tenemos es el apóstol Pablo. Él habló de una manera. Miren lo que dice el apóstol a Pablo en Hechos capítulo 20 versículo 24. Y dice de esta manera: sin embargo, no estimo que mi vida sea de ningún valor ni preciosa a mí mismo, con tal que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Hechos capítulo 20, versículo 24. Esto significa de que no era una persona egoísta. Estaba buscando hacer las cosas que debía de hacer. Sabía lo que tenía que hacer. ¿Por qué debo de hacer el bien? Porque hay personas que están expectantes de mí. ¿Por qué tengo que hacer el bien? Porque hay personas que están mirando todo mi testimonio y mi forma de vivir, hasta mi forma de hablar. Si usted es una persona que habla de una manera ofensiva y de una manera dañina, entonces esto va a ser el recordatorio que va a haber en la mente de las personas. Una de las cosas que necesitamos usted y yo recordar siempre es que Cristo sea la forma en la cual nosotros debamos de hacer las cosas en Él. Permítame decir esto: nadie es perfecto. Cada uno de nosotros tenemos nuestra debilidad y nuestra forma de hacer las cosas. Cada uno tenemos algo con el cual batallar y con el cual lidiar. Sea carácter, sea forma de hablar, sea forma de hacer las cosas, sea el orgullo, sea el egoísmo, sea una persona que le dedica más tiempo a las cosas que no tienen importancia, sea lo que sea, hay alguna forma en el cual usted y yo tenemos algo que nos ataja para poder hacer las cosas bien como queríamos. El apóstol Pablo excelentemente expresó esto: yo tengo una carne que está haciendo las cosas que yo no quiero hacer. Pero esto es el punto. Pero sigamos batallando, sigamos tratando de hacer lo que debemos de hacer en forma correcta. Y cuando nos demos cuenta de cómo tenemos que hacerlo, demos la vuelta, pidamos perdón y caminemos adelante. No todo lo que hacemos es malo, no quiero que entremos en esto. Hay decisiones importantes que quizás usted tomó en su vida y necesita caminar con esta decisión. Pero a lo que yo estoy
caminando y diciendo son, hay algunos factores en nuestras vidas que necesitamos mirarlo como algo negativo, el cual está afectando para que yo pueda hacer el bien, no solo a mí mismo, sino también a los demás que están alrededor mío. Hay cosas que necesito someterlo a Cristo y que Cristo me dé la fortaleza, que el Espíritu Santo me dé la guía y la dirección para hacer cambios radicales en nuestra vida. ¿Por qué necesito hacer el bien? Porque no estoy solo en este planeta, porque hay algo que yo necesito mostrar. Soy hijo de Dios y necesito mostrar al mundo de la necesidad de un evangelio puro, simple y muy, muy maduro. Resultados de hacer el bien. Hacer el bien requiere un esfuerzo continuo, un trabajo constante, pero la naturaleza humana, amiga de lo fácil, carece de perseverancia. Es duro hacer el bien. Recuerden esto. Y aquí viene un factor muy claro. Y permítame. Hay algunas cosas y decisiones en nuestra vida que tomamos equivocadamente. Una de ellas, en muchas ocasiones, es con quién nos juntamos. Tarde o temprano vamos nosotros a ser reflejo de las personas con quien convivimos. Por eso es importante que cuidemos con quién nos relacionamos, a quién le llamamos amigo o amiga, quién es la persona con quien yo me estoy frecuentando. Necesito, esto no significa que voy a tener que cortar todo, esto significa que tengo que medir en la medida de la palabra del Señor si la persona con quien yo estoy frecuentando es una persona de influencia positiva o es una persona de influencia negativa para el propósito con el cual yo estoy caminando en esta vida. ¿Me explico? Hay cosas que necesitamos cortar alrededor nuestro. Hay cosas que necesitamos simplemente ponerle un punto final y permitir que la palabra sea la que domine todo, no, toda la regla de vida que quiero llevar aquí. De por sí la vida humana no es fácil. De por sí en muchas ocasiones no queremos perseverar para hacer el bien. Recuerde, Gálatas 6, 9. Si no nos desmayamos, vamos a recoger. Vamos a sembrar. Vamos a recibir lo que estamos nosotros deseando recibir. Esto me lleva un poquito a mirar un poquito a las personas que hacen ejercicios. Las personas que hacen ejercicios para que lleguen a la meta y que el ejercicio pueda ayudarles a su cuerpo físico y todo para la meta que están queriendo llegar, necesitan de varios factores. Primero, es importante la intensidad con el cual están haciendo el ejercicio, ¿correcto? Segundo, va a ser importante la constancia, la perseverancia, ¿no? Hay algunas personas que en la semana dicen, yo voy a correr toda esta semana, voy a hacerlo media hora. Lo hace el lunes, lo hace el martes y el miércoles a duras. Lo voy a hacer y sale, pero llega el jueves y el pensamiento, oh, yo creo que logré 3 días, yo creo que tengo que tener un premio. Voy a suspender por ahora y voy a comenzar otra vez lunes y el lunes voy a... ¿Me explico? Entonces, es una situación en la cual necesitamos mirar, en el, o sea, que refleje lo que estamos haciendo en nuestra vida personal en forma diaria. Si no perseveramos en hacer el bien, si tenemos la tendencia de hacer cosas negativas, permítanme decirle algo, es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Es más fácil. Podemos caer en la tentación mucho más rápidamente que hacer las cosas en forma buena y ser gozosos de ellos. Cuando hacemos mal algo,
nos vamos y nos sentimos mal en la casa. Y durante todo el tiempo en el cual usted y yo estamos con ese pesar, hay dolor, hay carga de conciencia, porque hay un Espíritu Santo que le va a estar recordando que usted hizo mal. Y esto no le deja en paz. Por eso digo que hay resultados importantes para llegar a un resultado importante. La importancia de hacer el bien tiene su grado de bendición, tiene su premio. Va a llegar el tiempo en el cual va a disfrutar de ello. No importa qué, no importa cómo. El punto es tratar de caminar conforme a la gracia, al camino que el Señor me trazó. Quiero terminar con esto. Jesús tuvo muchos problemas en el tiempo en el cual Él estaba predicando aquí, llevando adelante su ministerio. El mayor problema es que se confrontaba con personas que se creían que estaban haciendo lo correcto. Decían por sí mismos que eran los mejores. Los fariseos, que pensaban que las cosas que ellos hacían eran irreprensibles, pero ellos mismos dentro de su corazón sabían de que no estaban siguiendo las reglas y la palabra que ellos saben que tienen que hacer. Esto lo llevó a Jesús a confrontar a esta gente. Esto lo llevó a Jesús a mostrarles la verdad del evangelio y la verdad de la palabra, la verdad de las leyes, y les enseñó y fue categórico. Tal es así que incluso fue perseguido Jesús. Así es que no le sea extraño a usted que por hacer el bien usted sea criticado, porque las personas que hacen el bien siempre van a ser, permítame encontrar la palabra correcta es siempre van a lucir, siempre van a llamar la atención. ¿Por qué? Porque es algo diferente, algo que simplemente no es normal. Usted sabe de que el tiempo en que vivimos, lo normal es anormal y lo anormal es normal. ¿Me explico? El tiempo en que vivimos nos hace recordar que somos humanos y que hay una gran necesidad de gente que traten de hacer el bien en todas las escenas posibles. Así es que en el nombre de Jesús quiero dejarle esto en esta hora. Haga el bien, no permita que el enemigo gane, no permita que usted haga las cosas que no quiere hacer, no debe de hacer y que después les duela. No lo haga. Ore al Señor y recuerde, no estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad Divina. El Espíritu Santo está para ayudarnos. No solamente está en nosotros, está entre nosotros para poder ayudarnos. Jesús le dijo a sus discípulos: yo voy, pero voy a rogar al Padre que envíe al Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con ustedes y les ayude, les fortalezca hasta que el día en el cual yo vuelva a esta tierra. Así es que no estamos solos, estamos para pedir ayuda al Espíritu Santo para hacer el bien. Hacer el bien, una vez más, cuesta, pero vale la pena. Si no nos desmayamos, ¿qué dice la palabra? ¿Ah? ¿Qué dice Gálatas capítulo 6? No nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo, si no nos desmayamos, segaremos, recogeremos. ¿Suena esa palabra? Si no nos cansamos, vamos a recoger. No te canses. Hay poder en Jesús. Hay gracia en Él. Y su palabra todavía tiene resonancia. En una ocasión, Elías tuvo un serio reproche a Dios. Elías, el profeta, estaba enojado, triste, porque era un hombre que amaba a Dios y trataba de llevar una vida correcta. ¿Qué pasó? Le reclamó a Dios y le dijo: Dios, yo creo que ni hay más de 7,000 personas que te amen a ti.
no creo que hay muchos. Pero Dios le dijo, no eres el único. Yo tengo muchas personas todavía que están tratando de hacer lo correcto en esto. No eres el único, Elías. Cállate. No eres el único que está tratando de batallar y salir adelante. Sigue haciendo el bien. Sigue haciendo lo que tú sabes que es correcto hacer. Sí, y si no sabes qué es lo correcto y dudas, habla, pregúntale a Dios, órale, clámale. Si no lo sabes, habla con alguien que pueda darte una dirección con todo esto. Pero haz el bien, no te arrepentirás. No hagas nada que te arrepienta después. Mira, mira que Dios te ama y Dios quiere lo mejor para ti. En esta hora, por eso quiero decirte, Dios ama nuestras vidas. Nos está esperando y recogeremos, ¿qué cosa? La vida eterna. Esto es lo que nos espera en este tiempo. La vida eterna en Cristo Jesús. Quiero pedirte que te pongas de pie, por favor. Yo quiero que oremos. Oremos a Dios. Si hay algo con el cual tú estás batallando y dices en tu corazón, escúcheme bien, si tú dices en tu corazón, yo no estoy haciendo bien, estoy fracasando en el área en el cual yo debo de hacer lo correcto y no estoy haciendo porque no me siento fuerte, no me siento que yo soy lo suficientemente fuerte y con carácter para poder cambiar el camino que estoy tomando, lo que estoy haciendo. Hay personas que hacen el mal constantemente y están llorando y llorando porque allá adentro no lo quieren hacer. Esta carne me hace hacer cosas que yo no quiero, dice Pablo. Eso es lo que dice él. O sea, la naturaleza humana tiene la tendencia de hacer todo lo contrario a lo que Dios pide que usted y yo hagamos. Y esto va a ser una batalla constante. Es la razón por la cual la palabra de Dios dice que el espíritu tiene que ser más fuerte que la carne. ¿Y cómo logramos esto? ¿Cómo es que logro que el espíritu esté sobre la carne? Va a depender de la relación que haya con Dios. Va a depender de la constancia y la perseverancia en lo que es la palabra del Señor. Va a depender de la oración, va a depender del tiempo que tú tomes con Él. Así como haces o hacen ejercicios los atletas que quieren llegar a estar en una buena forma en tan poco tiempo, esto es lo que Dios pide de cada uno de nosotros para poder llegar a una plenitud de poder decir, yo soy fuerte, logré vencer, logré ganar, yo lo pude, no con mis fuerzas, pero en la fuerza de Dios, el Espíritu Santo de Dios me está ayudando y estoy caminando. Usted ponga el área que le corresponde, usted ponga el área con el cual está batallando, sea carácter, sea, no puedo dejar de usar malas palabras. Otras personas incluso están batallando con situaciones que son impensables. Pero hoy quiero animarte, quiero orar contigo para que Dios pueda ayudarte a hacer lo que tienes que hacer. ¿Qué hacer? Hacer el bien, hacer el bien y no el mal que te hace tan mal en toda tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde quiero entregarte la vida y el corazón nuestro. Hay situaciones en las cuales están batallando muchas personas para hacer el bien. Están atados, están, Señor, encrucijadas. Tienen en su vida una atadura enorme que no les permite hacer lo que ellos quieren hacer de bien. El Espíritu Santo de Dios está a favor nuestro para ayudarnos a caminar adelante. Personas que pensamos que pueden o deben de ayudarnos son las personas que no estarán a tu lado, pero Dios, el único amigo fiel, nunca te dejará. Él anhela que tú puedas ser más que vencedor, anhela que tú salgas victorioso, anhela que hagas el bien para recibir los resultados y el fruto de hacer el bien.
Dios te ama, Dios te fortalece, Dios quiere lo mejor para ti, lo mejor de lo mejor, el reino de Dios. En esta hora, Señora, pido que tú le fortalezcas a mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, Señor, aquella persona que me está escuchando en esta hora. Es muy probable que quiere ganar sus batallas, quiere ganarlo y hacer las cosas que corresponden al Hijo de Dios. En esta hora, dale tu fuerza y fortaleza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, aleluya. Gloria al Señor.